activamos audio. A ver, ¿ahora me escucháis? Audio, micrófono. Ahora, ¿no? Venga, perfecto. Es que, joder, 2 meses llevaba casi sin emitir. He estado revisando. La última vez que emití fue al volver de Essen. Nuevo look, sí, es, me estoy preparando para los regalos de Papá Noel. Pues me estoy dejando la barbita. No, la verdad que ha sido un poco de vagueza de no afeitarme estos días. Que, bueno, bienvenidos a todos y vamos a saludar por aquí. Maider Ibia, buenas noches. Dolfisio, buenas noches. Misen, Tanque 04, Santi Pereza, Antonio JRB, Corrales. Joder, me encanta volver a ver la gente fiel de las cositas y volver a estar aquí con vosotros. La verdad que os he echado un poco de menos. No lo voy a mentir. He estado un poco... Voy a explicar un poco todo lo que se me ha juntado, porque entre que estuve con el COVID, temas de trabajo, inspecciones, temas de mi coche, que sabéis que me dieron un trastazo y bueno, pues no me daba la vida para poder hacer el programa y llegar a tiempo a hacer cosas. Al final en Madrid sin coche estás un poco vendido, pero eso ya ha acabado, ¿vale? Entonces, en principio va a seguir habiendo cositas de forma semanal, a lo mejor cambio y lo pongo quincenal también en función de cómo vayan las noticias, alternando con cosas que quiero preparar, sobre todo de cara a la aparición de Star Wars Unlimited, que a lo mejor... Una semana habrá cositas, otra semana habrá especial de cartas, TCGs, deck buildings. Estoy barajando posibilidades. No os prometo nada ni os niego nada. Otro piturro, Fran, ¿qué tal estamos? Buenas noches. Bueno, escucha, traigo bastantes juegos nuevos, un total de 32 novedades. Algo que no me esperaba en esta época del año, la verdad, porque al final daros cuenta que una vez que sacan las editoriales todo en Essen y cogen ya, enfilan ya esta campaña navideña, pues aquí suele haber un valle bastante grande en cuanto a novedades. Y sabéis que últimamente mi canal o esta escisión del Rincón Legacy bebe mucho de todo lo que es novedades. Entonces, pues también estaba encontrando un poco de problema para contar cosas, pero claro, de repente ha habido un aluvión que a mí me ha sorprendido. Bosquitas, buenas noches, ¿qué tal estamos? J. Miguel, y sí, señor, bueno, estoy emocionado, de verdad, da gusto desaparecer 2 meses y seguir, que sigáis aquí todos tan, tan fieles. Bueno, ¿veis cómo tengo aquí todo esto? Estoy vendiendo bastantes cosas, estoy vendiendo sobre todo cosas en inglés. Estoy utilizando ahora mucho Vinted, ¿vale? Porque, bueno, el mercado español está un poco saturado, el mercado de segunda mano. Tampoco quería tirar los precios, estoy poniendo precios bastante asequibles, pero tampoco quería tirar a la ventana. Y bueno, pues estoy subiendo cositas. A Adolf le dije que el lunes iba a ponerme, pero no me ha dado tiempo. Os voy a dar un chivatazo. Voy a poner todo mi Marvel Legendary en venta. No porque no me guste el juego, sino porque no me entra todo. Y bueno, pues Marvel, estoy un poco disgustado últimamente con la franquicia y lo voy a poner. Está saturado y loco. A la gente se le va... Ah, vale, sí. Es que no te estaba entendiendo, Castro Rayo. Sí, está muy saturado, ¿eh? Hay gente que está vendiendo cosas por unos precios que no tienen sentido y luego hay otras personas que prácticamente quieren que le regalemos los juegos y pues bueno, pues hombre, está bien hacer hueco en casa, pero tampoco se pueden regalar las cosas como tal, hay que darle un cierto valor también al producto. Han vuelto las cositas, Velázquez, han vuelto las cositas. Entonces, bueno, pues estoy ahí preparando todavía más cosas para vender. Creo, estaba hablando también con Javi hoy, a ver lo que dice Alberto,
Pero es muy probable que hagamos también unas cajitas de esas, cajitas de saldo, ¿vale? De estas que hicimos, que ya hicimos alguna vez en el rincón. Y nada, estoy a tope también con One Piece. One Piece, que la verdad que bendito el día que me metí en ese juego, porque me está dando muchas alegrías en cuanto a torneos, y a disfrute, porque es un juego muy disfrutón. Y luego, me está dando también alegrías también con el mercado de segunda mano, porque está súper loco el mercado de los TCGs, y más que se va a poner con la llegada de Star Wars. La serie la sigo viendo, sí. Bueno, la de Netflix ya la vi entera, y la de dibujos estoy, vamos, el anime, estoy todavía ahí, anclado en el comienzo del arco de Arabasta. Así que tengo ganas. ¿El Hogwarts Battle que tienes en el hilo de venta incluye la botella de vino? Ostras, creo que el Hogwarts Battles ya no lo tengo todavía en Wallapop, lo tengo que quitar. Ese ya se fue camino de Francia. Lo compró una chica francesa, muy maja. Se llevó un mogollón de cartitas de Essen exclusivas y a un precio muy barato, 30 euros, creo, con expansión. Así que bueno. Hombre, Garna, bienvenido y muchas gracias por un mesecito más. Este mes he elegido yo los juegos. Ha sido un poco monotemático de maldito. Si seguís YouTube, he subido ya un vídeo allí con lo que se va a sortear. Mañana haremos la presentación oficial de los sorteos o de los regalos de Navidad, mejor dicho, pues no me gusta llamar los sorteos. Creo que es mejor regalos para vosotros. Y bueno, yo esto lo veo un poco apagado, ¿no? Estamos en Navidad, estamos en invierno, vamos a darle un poquito de, no sé, ¿no? Venga, vamos a... Así mejor, ¿no? Mejor así con un poco de nieve, ya la semana que viene meteremos más motivos navideños. Y vamos a cambiar también esto otro de aquí, lo vamos a poner así, y es que este fondo tampoco pega. Entonces hay que meter un poquito de nieve. Venga, pues ahora sí estamos preparados para irnos a las noticias de la semana. A ver si encuentro el banner que hace tanto que no emitía, que ya no sé ni dónde lo tengo. Venga, vamos para allá. Bueno, pues empezamos con esto que no es. Es que lo tengo descolocado. 1, 2, 3. Madre mía, la que he liado. Si me faltan aquí cosas. Pero tengo que darme un minuto. Voy a empezar con esta, ¿vale? Esta de aquí. Que sí, señores míos, Unmatched sigue trayendo nuevas expansiones. Y bueno, pues le ha tocado el turno a May de Rivia. No a May de Rivia, a nuestro May de Rivia, sino a Geralt de Rivia, mejor dicho. Y bueno, pues en este caso, dejadme un minuto porque no sé qué me ha pasado, que al subir los, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, es que me faltan diapos. No sé qué ha pasado. Vamos a subirlas otra vez. Gajes del oficio, chicos. Es que esto, aunque no lo creáis, lleva un trabajazo detrás y hay días que no da la vida. Y cuando estás un poco oxidado después de 3 meses, pues 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Veintidós, 23, 24, 25, 26, y me queda el 27 por aquí. Vale. Estoy. Voy lo más rápido que puedo. 17.
queda ya solo el 31 y estamos. Y no sé por qué, si esto se me sube automático, ¿por qué me han dado errores esos archivos? Y justamente eran algunos archivos muy interesantes de noticias que me han impactado. Venga, ahora ya sí. Ahora ya estamos. Eres un flipado, George. ¿Por qué ha pasado? Venga, ahora ya sí estamos a full con un matchet, el juego de cartitas que, bueno, acaban de anunciar los de Restoration Games que va a salir el juego de The Witcher, Steel and Silver y Realms Fall, cada uno de los cuales va a tener mazos de héroes jugables y dos campos de batalla únicos, exclusivos de cada expansión. Vamos a poder jugar con Ciri y entiendo que también vamos a poder jugar con Geralt. Tampoco hay mucha más información de que esto de lo que os estoy contando y espero y confío que TCG Factory lo pueda traer en castellano. Ya sabéis que luego aquí está el tema de las licencias, que muchas veces se hacen prohibitivas y yo entiendo a TCG que no todas las pueda traer, pero sí que es cierto que siempre ha cumplido al menos con las licencias en inglés. Entonces, seguro que lo vamos a poder tener en distribución. Yo últimamente estaba comprando todo de un matchet, pero creo que voy a empezar a seleccionar este de Witcher, sí que lo quiero, pero habrá otros que empiece a seleccionar porque llega un momento en que no soy capaz de guardar tanta cajita. Sí que es cierto que hubo un Kickstarter donde vendían un storage box de estos gigantes, como el que habéis puesto también en el canal de Telegram del Everdell y cosas de esas, pero bueno, al final también es otro problema de tamaño. Recientemente con las ofertas que ha sacado Asmodee, me he cogido el Death en segunda edición, vendí el primera edición y es que cuando he puesto la cuerda, la tengo aquí en el suelo, porque es imposible eso de gestionar. Así que, bueno, pues eso. Y se fueron con BAT casi a 110 euros, efectivamente, se les fue de las manos. Bueno, pues eso, un matchet continúa vivo y ahora nos llega The Witcher. Age of Wonder Planetfall. Este es un juego que se presentó en Essen y, bueno, pues va a empezar a llegar a tiendas. De momento va a empezar a llegar a tiendas de importación. No se conoce ninguna editorial española que lo vaya a sacar de momento. Deciros que es un juego que, aunque en un principio pensé traerme de Essen, al final aguanté estoicamente y es que cuando lo estuve viendo allí y estuve, bueno, pues viendo un poco mecánicas y tal, no me acabó de convencer. Entiendo que es un juego que para los amantes del videojuego, pues le llame bastante la atención o probablemente lo quieran incluso tener. Y deciros que, es un juego de 2 a 6 jugadores de el diseñador Stepan Opalev, que, bueno, es su primer juego. Y es un juego en el que, bueno, está basado, como os digo, en el videojuego, en el cual trata del apogeo de la Star Union. Ha llegado a su fin y bueno, pues va a haber una serie de bombas de gravedad que están diseñadas para crear diferentes divisiones espaciales hacia nuevos mundos. Esto provocó el colapso de esta Star Union y, van a quedar aislados del resto del imperio. No conozco mucho la historia del videojuego, así que si cometo algún error, si alguno lo conocéis, me corregís. Las facciones que quedaron, que sobrevivieron a todo esto, comenzaron a reconstruir una civilización y a ir descubriendo la tecnología que se perdió. En Age of Wonder vamos a representar al comandante de uno de los 6 grupos supervivientes que se ha propuesto explorar las partes abandonadas de esta unión. El juego se va a desarrollar en 7 rondas y en cada ronda vamos a explorar un nuevo planeta. Cada jugador puede realizar 2 exploraciones en cada planeta y además van a ir ganando puntos de Empire al ir derrotando unidades, al ir estudiando nuevas tecnologías, al ir reclamando nuevos puntos estratégicos de referencia y al realizar operaciones en los planetas estos que habíamos comentado. Al final del juego, los jugadores van a obtener estos puntos de Empire por cumplir además
ciertas condiciones de victoria. Y bueno, pues todo esto se lleva a una hoja de puntuación y el que más puntos tenga gana. Ya os digo, a mí no me acabo de convencer, no leí tampoco muy buenas críticas. En la BGG actualmente tiene un 7,1, pero solamente lo han calificado 89 personas. Entonces, bueno, pues yo personalmente no sé si habéis jugado al juego, pero a mí personalmente este voy a pasar. Maiderri, a ver qué nos cuenta Maiderri. Este tiene que caer, el de Machete, entiendo. Sí que tendríamos que ir seleccionando espas, que si no, es que es una locura, tío. Todo lo que... El otro día estaba recolocando, me las he bajado al trastero, de hecho, y las he estado poniendo todas juntas. Digo, madre de Dios, lo que hay aquí. Así que bueno, venga, seguimos con Sonic. Ya sabéis que SD, creo que fue SD en su día, o GeneX, ya no me acuerdo, tío. Bueno. Sabéis que ya hubo un juego de Sonic en castellano y ahora llega un nuevo juego de Quest Corporation que ya sacó en su día una editorial que es americana con sede en Los Ángeles y sacó en su día ya juegos de Mega Man y el juego de The Contra, el juego que salió por Kickstarter, de The Contra, el juego de Nintendo, el juego clásico. Y bueno, pues en este primer trimestre de 2024 pues nos presenta este Sonic Roll, que es un juego de 1 a 4 jugadores. Es un juego que es semi-colaborativo, es multijugador y bueno, está basado en el famoso clásico de consola de 16 bits, en el cual, bueno, podemos elegir a los míticos Sonic, Tails, Knuckles o Amy. Amy yo creo que no llegué a jugar nunca con ella, me quedé en Knuckles. Vamos a poder jugar diferentes Sonic Zones, las zonas del juego original. Y lo vamos a poder jugar en un modo campaña, donde vamos a ir atravesando las diferentes zonas, o jugar, elegir una única zona y jugar una única partida a esa zona. Tenemos que intentar, al igual que pasaba en el videojuego, salvar a las criaturas del bosque, del malvado Dr. Eggman. Y para ello tenemos que utilizar las habilidades únicas de los personajes tirando dados. Es un tiradados, o sea, va a ser algo súper sencillo. Y no busquéis nada avanzado, ¿no? Ni una estrategia ahí loca. Entonces, bueno, pues vamos a ir colocando estos dados para ir recorriendo las zonas, ir recolectando los famosos anillos, potenciadores, esmeraldas del caos y ir derrotando también a los Batniks estos, los robots de Robotnik. Si una zona no va a llegar a estar completa del todo hasta que los jugadores se enfrenten al boss, al uno de los jefes finales, que van a ser los típicos de la franquicia de Sonic, ¿vale? Los tripulados por Robotnik y demás. Robotnik o Dr. Eggman, yo me quedé con Robotnik. Así que bueno, ya os digo, si os gusta mucho el videojuego, pues aquí tenéis tirar dados, porque oye, también nos gusta, sé que hay mucha gente, mira, recientemente cuando estaba en Benidorm, le he llevado a un seguidor del canal, Carlos, un saludo, un juego de Stefan Feld de tirar dados, que bueno, yo ya lo jugué bastante y yo creo que llegó el momento de darle salida. Es un juego que me gustó bastante. Está basado en el universo de criaturas fantásticas este. Criaturas fantásticas, no me acuerdo cómo se llamaba. El que es tipo Draft, el anterior. Justo, el que es de ¡ay! Richard Gatti. Pues está basado en el mismo universo, solo que es de tirar dados. Y el juego está bastante bien, pero eso, al final hay que hacer hueco en la colección. Venga, seguimos con un Roll and Ride que salió este año en Essen, que yo además tuve la, no sé si la suerte, tuve no sé, es que suerte no quiero decir porque no me gustó nada. Pero bueno, lo probé en Essen, no recuerdo quién lo compró de los compañeros, de mis acompañantes de Essen. Pero bueno, lo pudimos probar allí. A mí me dejó totalmente frío, no me entusiasmó. Creo que hay Roll and Rides bastante mejores. Y bueno, pues este juego de William Attia, Christian Amundsen y la editorial Aporta Games. Bueno, pues ahora lo vais a empezar a encontrar también ya de importación. Ya está el lanzamiento aquí previsto.
Y bueno, el giro principal en la fórmula de Roland Wright es que cada turno podemos escribir en cualquier lugar de la hoja de jugador. No hay que seguir ningún tipo de... No tienes que seguir nada más que tiene que estar conectado, ¿vale? Cualquier zona, pero conectada. Si ya tienes conectado algo de antes, pues lo puedes poner. No va a haber, si tú tiras el dado, no va a haber ninguna premisa de que esto lo tienes que colocar en esta zona, ¿vale? Entonces, bueno. A mí os digo, me dejó súper frío, no lo recomiendo para nada, pero bueno, entiendo que alguien tendrá también, bueno, colecciones de este tipo de juegos y lo quiera probar. Seguimos con Roland Wright, y es que Cascadia ha anunciado dos, el Rolling Hills y el Rolling Rivers, dos nuevos juegos de su franquicia basados en la temática del Roland Wright. Basta ya, por favor. Basta ya de quemar naves. Basta ya de una franquicia funcionar. Yo estoy esperando al Cascadia de cartas, ¿no? Y luego el de miniaturas. Porque es que al final esto es la leche. Bueno, pues deciros que son un par de juegos de Roland Wright, de Randy Flynn y de la editorial Fat Dog Games, que van a ofrecer nuevas cosas que hacer en esta versión del noroeste del Pacífico. Vamos a tirar dados, recolectar animales y seres vivos silvestres, plantas y demás, completar una serie de tarjetas de hábitat simultáneamente para completar diferentes entornos. Entonces, bueno, pues va a ser una transmisión del juego original al sistema del Roland Wright. Cada una de estas expansiones, o como lo queráis llamar, tiene componentes de 1 a 4 jugadores, van a venir 4 mapas, por lo que se pueden combinar los dos juegos para poder jugar hasta 8 jugadores. Así que bueno, además cada juego va a incluir un dado especial central único que cambia la forma en la que se desarrolla la ronda. Y además cada caja va a incluir una mini expansión con nuevos elementos para el juego. Muy bien, muy buenas promesas. Pero más de lo mismo. Fotos no hay, así que no os puedo enseñar, aunque sí creo que he visto alguna, en algún sitio, en alguna red social, he visto alguna tarjeta, alguna carta, ¿vale? De las que vienen en el juego. Y hablando de cartas, anda, mira, se me ha duplicado esto. Hablando de cartas, bueno, pues se ha filtrado. El autor de Troyes, Sébastien Dujardin, unas cartas que tiene pinta de ser un prototipo de la expansión o de la próxima expansión para Troyes. Me llama la atención porque Pearl James ha desaparecido, entonces no sé por qué vía va a salir la expansión. No sé si Asmodee, no sé por qué vía, pero bueno, pues aquí las tenéis, os las pongo en grande, aunque se ven bastante pequeñitas, es una calidad un poco fea de... ahí lo veis, sí, eso es lo mayor de tamaño que podéis ver. Así que bueno, para los amantes de Troyes estáis de enhorabuena, porque parece ser que va a haber continuación. Y seguimos con las expansiones, y es que el juego que, gracias a Melmac Games, pues llegó aquí en castellano, pues va a tener expansión, el Bullet, ¿vale? Joshua Van Lanningham y Level 99 lanzarán dos expansiones que se pueden usar tanto con Bullet, bueno, es que hay dos versiones de Bullet, entiendo. Bullet azul y Bullet amarillo, ¿vale? Uno que tiene un corazón azul y otro que tiene una estrella amarilla. Bullet Palette contiene 4 nuevas heroínas. Las primeras basadas en gatos, Missy, estás de enhorabuena. Misen, estás de enhorabuena. Y las segundas van a ser artistas. Ahí me puedo incluir. Yo soy un artista frustrado.
Bueno, pues que bueno, esto lo que va a hacer es brindarnos nuevas formas de lanzarse balas entre sí, utilizando garras, pintura, colas, sonidos y demás historias. Así que bueno, nuevas expansiones para Bullet. Habrá que preguntar a Melmac si nos lo va. Hombre, Pepe de Strange, buenas noches, ¿qué tal estamos? Así que bueno, pues lo dicho, que nuevas expansiones para Bullet. Seguimos con una nueva noticia de expansión. Este probablemente lo hayáis leído en el blog de Missy. Nueva expansión para Hit, Lluvia Torrencial, que va a incluir dos nuevos circuitos en un tablero a doble cara. Uno va a incluir el Gran Premio de Japón, que va a estar bueno, pues totalmente empapado por la lluvia, va a haber bastantes charcos. Esto va a hacer que sea mucho más difícil frenar. Y el otro va a ser el Gran Premio de México, que va a venir el circuito con una cantidad enorme de curvas de tipo chicán, y además incluye un color adicional para el séptimo jugador, componentes precisamente para este séptimo jugador y nuevas cartas de mejora y otros elementos. Así que bueno, en los sitios minoristas españoles, en su mayoría, esto no lo había leído, fíjate, lo estoy viendo ahora. En los sitios minoristas españoles, en su mayoría, han eliminado la lista de este artículo junto con Asmodee Ediciones Ibérica, pero por lo visto la expansión parece estar programada para su lanzamiento a finales de febrero de 2024, lo que sugeriría que debutará el juego en la Feria de Cannes, en Francia. No sé por qué lo han ocultado los medios aquí en España, o sea, los sitios minoristas. Pero bueno, a lo mejor es por no mojarse la mano con la aparición de la expansión. Pero bueno, ya podían haberlo metido todo del tirón. No sé si os referís al hit. Puede ser, ¿no? Bueno, pues eso, que ya sabéis que ahora tradicionalmente nos están troceando los juegos, es así, esto sea como los videojuegos. Cuando quieres tener el juego de verdad bueno, tienes que comprarte todas las expansiones, así que no queda otra. Sí, el hit. Bueno, pues eso, lo dicho, que no se sabe la aparición, probablemente el primer trimestre de 2024 lo tendremos aquí en castellano. Seguimos con Cangrejos en un Cubo. Traps in a Bucket, del diseñador Rick Garner, que debuta con este juego y además debuta también fundando la editorial Blue Rondo Games. Es un juego de eliminación, un juego de cartas de 2 a 6 jugadores y en el cual los jugadores comienzan con 7 cartas en la mano de una baraja compuestas por un total de 52 cartas del mismo palo, que se asemejan a una baraja estándar. Y va a tener además 22 cangrejos Joker que no son del mismo palo. Durante el juego los jugadores usan 2 pilas de descarte, una para cartas del mismo palo, conocida como la pila de descarte, y otra para los cangrejos comodín, conocida como la pila comodín. Se han vuelto locos con los nombres. Las cartas del mismo palo se pueden jugar en la pila de descarte encima de otras cartas que coincidan con su palo o número. Una vez que se juega una carta del mismo palo, un jugador también puede descartar de su mano todas las cartas de mayor valor del mismo palo. Cuando una jota, una reina o un rey están en la parte superior de la pila de descarte, no se puede jugar Joker Craps, no puedes jugar los Joker. Además, si un jugador no puede jugar, deberá robar cartas al final de su turno. Los cangrejos Joker, todos ellos basados en especies de cangrejos reales, joder, a ver si está el cangrejo real ruso que me encanta, tienen efectos únicos. Todos menos uno pueden beneficiar a un jugador, por ejemplo, obligando a un oponente a robar de su mano o permitiéndole realizar combos. El último cangrejo Joker, la langosta, es una barrera para la victoria, ya que no se puede jugar. Si sostienes la langosta, debes encontrar una forma creativa de descartarla sin jugarla. O sea, te tienes que quedar totalmente sin mano.
Os voy a enseñar imagen. Bueno, además, esta me parece muy, muy graciosa la presentación. Así es como se suele presentar el marisco. Por ejemplo, en el Club del Grumet del Corte Inglés solemos poner este tipo de hielo ficticio cuando utilizamos pues productos simplemente de exposición. Y bueno, aquí veis las cartas con unos cangrejitos dorados muy chulos. Un juego de caja pequeña, pero hostia, $25, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Esto, $15 estaba bien, ¿eh? No será a lo mejor si por la calidad esta de las cartas. Pero bueno, pues para un jueguito de este tipo, creo que se han columpiado con el precio. Pero bueno, yo qué sé, vamos a dejarles. Y ahora nos vamos con una novedad. Bueno, voy a quitar esta. Vamos a quitar. Este lo voy a quitar y voy a poneros este. Porque aquí ya viene el nuevo sello que la editorial Wise Wizard Games, anteriormente conocida como White Wizard Games, ha sacado este nuevo sello de línea infantil o familiar llamado Wacky Wizard Games. Otros que se vuelven locos con los nombres. Bueno, pues ya este Essen pude comprobar. A mí es una editorial, vamos a empezar diciendo que a mí es una editorial que me gusta mucho y que para mí todo lo que salía era de obligatoria compra. Estoy un poco desencantado con ellos después de llevar 4 años esperando por el Sorcerer. Hoy he recibido mail de Kickstarter diciendo que ya estaban los juegos impresos y que se comenzarían a mandar en la distribución y tal. O sea, que muy probablemente para enero, febrero lo tenga después de 4 años. 4 años de Kickstarter para un juego de cartas, señores. No había... esto fue antes de la pandemia. Un año antes de la pandemia. 2019. O sea, 2018, 2024, no más. Fue 2019. 5 años. Madre de Dios. Bueno, deciros que... Claro, que es un juego de cartas. Es una expansión. Además, no lo entiendo lo que ha pasado con el juego. Pues ahí ya me he empezado un poco ya con ellos a... Bueno, no a cabrearme, pero sí a decir, bueno, pues no todo es oro lo que deluce dentro de los creadores de Herogrino, Stalgrims y demás. Luego, este año en Essen, aunque ahora alguno de vosotros me diréis que lo habéis probado, pues sé que alguno de nuestros seguidores lo ha probado, el de los robots, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero tal, lo voy a buscar. Lo probé en Essen. Habéis podido ver partidas si veis también y seguís Análisis Parálisis, Robot Quest Arena, ¿vale? Bueno, os lo voy a enseñar ya directamente. Bueno, a mí me dejó bastante frío y dije, a ver, no es un mal juego, pero creo que no está para la línea que estaba siguiendo de jugones, ¿no? Creo que es un juego que, bueno, pues pegaría muy bien. Bueno, esta es la lista de cartas. Esto no es. Estos son todos los productos que hay, que te puedes gastar un pastizal si quieres en ellos. Y bueno, que a lo que voy, que es un producto que no es un mal juego, pero creo que no está en la línea de lo que nos encontramos la mayoría que estamos aquí hoy. Entonces, yo dije, bueno, es que esto iría muy bien. Yo lo pensé allí en ese, digo, es que esto iría muy bien para una línea más infantil y tal. Bueno, pues resulta que es que estaban preparando esta línea infantil y es esta que veis aquí de Wacky Wizards Games. Y el primer juego que van a presentar es, atenta a mi Shem, es Pack the Essentials. Es un juego de gatos, de gatitos. Mira qué cosa más chula. Mira qué arte. Mira. Mira qué ojos. Si es el de Rec. Bueno, pues van a sacar esto y otros títulos que veremos ahora. El primero que os traigo es este, el Pack de Essential, que es un juego de estrategia abstracto de Jacqueline Atkins, de 1 a 4 jugadores, y trata de cómo empacar gatos en maletas. Ya pensábamos que lo habíamos visto todo, pues cada semana nos sorprende. Empacar gatos en maletas. Bueno, pues a lo largo del juego, no sé yo esto qué tal lo verán las protectoras de animales.
sinceramente, ¿eh? Pero bueno, a lo largo del juego los jugadores trabajan para conseguir tantos puntos como les sea posible seleccionando y colocando fichas en su maleta para empacar artículos, gatos y gatitos, coleccionar juguetes para gatos y, bueno, pues utilizando el servicio local Packrat, pues para, bueno, una vez que están empaquetados, para transportarlos. Los jugadores también intentan completar los objetivos de las listas de cosas por hacer y crear unas secciones más grandes de, bueno, de los setas, a la hora de empaquetar, pues ampliando, ¿no?, ese paquete. Bueno, pues cuando se juega con al menos 4 jugadores, los jugadores competirán adicionalmente contra The Cat Ladies Club, que va a ser un oponente de inteligencia artificial que crea la sensación de un juego de 4 jugadores y va a eliminar el draft que viene, ¿vale? O sea, que bueno, eso. Ah, que es cuando se juega, perdón, cuando se juega con menos de 4, que os lo ha liado. Bueno, pues Pack de Essentials, no hay más fotos que la portada y esa que os he enseñado, pero bueno, pues ya sabéis, nueva línea de esta gente. Seguimos con otra cosita, ¿vale? El Star Reels Academy, o como la introducción al deck building, ¿vale? Introducción al deck building para niños. Que, oye, yo me alegro, ¿eh?, porque todo lo que sea potenciar el deck building, chapó. Es una versión simplificada del juego de construcción de mazos, de naves de combate, de Star Realms. Sabéis que está también ahora una nueva versión deluxe del Star Realms original, o de la primera parte del Star Realms. Y lo que presenta es menos matemática y nada de lectura. O sea, que van a ser cartas con iconos solamente. Así que, bueno, pues no sé si una estrategia arriesgada, pero bien, a lo mejor lleva bien. Y por último, desde quiero recordar que no hay tampoco imágenes. Bueno, las imágenes son estas, pero no hay una imagen de carta como tal. Las imágenes os puedo enseñar, a ver, esta de aquí. Ahí lo estáis viendo. Eso es arte muy, muy infantil. Precisamente son el mismo tipología de cartas, ¿vale? Y de facciones. Con los, bueno, aquí tenéis la facción verde, que sabéis que son como una especie de bichos alienígenas, las naves. Son como están conformadas por vida, o sea, no son metálicas, por decirlo así. Y bueno, pues es otra. A mí me parece arriesgado, pero bueno, es que igual le funciona. Y por último, el último juego que presentan es el Caution Sins, ¿vale? Este que tenéis aquí ahora mismo en pantalla, que se llama Señales de Precaución, en castellano la traducción, y es que, bueno, pues en cada ronda se va a presentar una combinación secreta de un adjetivo y un sustantivo. Por ejemplo, rinoceronte elegante, monos gaseosos, vaca flexible, bebés que se derriten. Bueno, hay varias combinaciones posibles. Y tienes 20 segundos para dibujar una imagen de este combo, ¿vale? De sustantivo y adjetivo. En una señal, en una tarjeta, en una carta de estas que se puede pintar con rotulador Veleda, o Veleda, o como se llame. Y bueno, pues tienes 20 segundos para dibujar ahí, en esa tarjeta, en esa carta. Luego todas estas imágenes se revelan al adivino de la ronda, junto con los adjetivos y los sustantivos individuales, y el adivino intenta descubrir sobre lo que advierte cada signo. O sea, juego family total, que fíjate, este le veo más, creo que tiene más futuro que un deck building sin texto. Se me antoja un poco complicado lo del deck building sin texto, pero bueno, yo qué sé. Estamos locos. Pobres gatos, dice Misen. Venga, seguimos. Yo, todo lo que sea dibujar algo más que un 6 y un 4 en la cara de tu retrato, tengo que pasar. Bueno, hombre, ahí, piensa que pintas muy bien lo que es las miniaturas. Bueno, ese es un Sir Duncan de Hoy. Es Sir Duncan. Perdón, es que me lío con tanto personaje. Venga, seguimos con Burn the Fort. Quemamos el fuerte, o quememos el fuerte. Este juego
que es de la editorial Acción Indígena, en inglés Indigenous Action, y es un juego de Cleve Nally. Además, está dibujado también por él. Es un juego de para mayores de 14 años, de 2 a 4 jugadores, 60-120 minutos de duración. Cada jugador vamos a asumir el papel de un guerrero histórico que lucha para detener la invasión colonial de sus tierras. Los jugadores se van a ir turnando para recolectar y jugar cartas, intercambiarlas, luchar contra otros, bueno, tras otros jugadores y recolectando fichas de fuego y de punta de flecha para quemar un fuerte. Todos van a comenzar el juego en alianza, pero estas alianzas se pueden romper. Para ganar el juego, los jugadores pueden elegir cuánto desean seguir colaborando o si se para enfrentarse a estas fuerzas coloniales o si prefieren hacer la guerra por su parte y ya está. Bueno, con cada vagón que llega al fuerte, el tren, porque va a haber una especie de tren, avanza hacia la Punta Dorada que traerá una invasión colonial masiva y el fin de la feroz resistencia anticolonial. O sea que, bueno, juego semi-cooperativo. A mí no me suelen gustar. Yo si juego en cooperativo, juego en cooperativo. Si juego en competitivo, juego en competitivo. Eso de semi-colaborativo no lo veo. En cuanto a arte, me gusta. Me llama la atención, por lo menos. ¿Vale? Aquí lo veis. Una muy buena combinación de arte y con, bueno, con buenos acabados de impresión y demás. Aquí veis las diferentes carretas, luego las puntas de flecha, daditos, diferentes zonas y las cartas. A ver si encuentro alguna fotografía de cartas. Bueno, aquí se ve un poco alejada, pero a mí personalmente me gusta, esta estética. Creo que además al juego le pega bastante. Bueno, estos son. Más que cartas son Stroquel, las cartas son esta otra de aquí, que es donde vienen los personajes de nativos americanos. Así que bueno, me llama la atención dentro de los juegos de tipología del oeste. A ver, si es que pensé que os lo estaba enseñando. Yo aquí estoy. Mira, aquí lo vamos a ver. Venga, venga. Aquí lo veis. Las cartas, algunas cartas por aquí. Estas son las losetas que os decía. La foto está, bueno, pues muy emblemática en el Cañón del Colorado, probablemente, o en alguna zona de Arizona o de por ahí. Y bueno, pues aquí entiendo que este será el autor nativo americano. Bueno, original. No te voy a decir que no me interesaría probarlo, la verdad. A ver, Maiderivia. No puedo pintar minis, casi no veo los detalles ni con gafas. Por no hablar de que mis manos no están hechas para ese nivel de precio. No, no, me he equivocado con Sir Duncan de High. Soy como Javi, pero sin dinero, así que me declaro fan de la marea gris. Grande, Mike. Venga, seguimos con Mark Swanson. Vale, diréis, ¿quién es Mark Swanson? Bueno, pues Mark Swanson es el señor que está detrás de él, bueno, pues este grandísimo juego en tamaño, en extensión y tal, que a mí personalmente no me acercaría ni con un palo, pero que por ejemplo a Rubén le encanta, que es el Feudum, ¿vale? Mark Swanson, que fundó en su día Otbert, concretamente en 2017, y debutó con el juego Feudum. Pues creo que este hombre, Mark Swanson, se quiere convertir en el nuevo loco del pelo verde. Porque a todos sus juegos los está llamando con el comienzo en la letra F. Empezó con Feudum, ¿vale? Y ahora llega Bread. Pero es que además también ha presentado para 2025 otro que se llama Forelords, perdón. Que es un TCG. O tiene elementos, por lo menos, de TCG. Y de Trading Card Game. Y
saca también una expansión. No, perdón, no es una expansión. Es un juego que, bueno, es que lo ves así, parece una expansión de Feudum, pero no. Es un juego que se llama Fear, F-I-R, o Fear. Es de un grupo de... No tiene nada que ver con el Feudum, aunque lo mismo está ambientado en el mismo universo, ¿eh? Eso no lo descartéis porque ya os digo, el arte que presenta aquí es muy simple. Pero bueno, empezamos con el FLET, ¿vale? Es un juego de 2 a 4 jugadores que, según el autor, está basado en un histórico fuerte británico convertido en prisión isleña frente a la costa sur de Irlanda. Los primeros prisioneros de este fuerte eran solo gente joven, chavales. Y muchos de ellos detenidos injustamente por infracciones menores, como por ejemplo robar una patata. Bueno, pues el objetivo de este juego de FLET es conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria mientras intentamos escapar de la prisión. ¿Será una nueva fuga de Codley? Pues no lo sé. A lo largo del juego gestionaremos una mano de fichas y en cada turno iremos agregando una ficha a la prisión y luego iremos descartando otras fichas para poder movernos de una habitación a otra mientras recolectamos cosas de contrabando. Bueno, algunas habitaciones, como por ejemplo las habitaciones de guardián, además te van a permitir intercambiar tu contrabando por herramientas que van a ser necesarias para poder salir al exterior. Sin embargo, bueno, pues tenemos que tener cuidado al moverlos por las diferentes salas de la prisión porque si no estamos en la habitación correcta, cuando el gobernador o el jefe de prisión llame a pasar lista o algún guardián cercano esté por ahí rondando, pues nos pueden encadenarnos y enviarnos a un confinamiento solitario, lo que va a dificultar la salida de prisión. Así que bueno, pues este es el juego, ¿vale? Os voy a enseñar alguna fotito. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí las veis. Un arte, bueno, pues de aquella, no voy a decir nada. Un arte de aquella manera. Vale, mira que Meeples. Hostia, este es gracioso. El cura nazi. Bueno, no será nazi. Esto no, no sé. Bueno, y este es, entiendo que esto es un proto. ¿Vale? Pues eso. Yo, a mí este tipo de juegos no me entusiasma, ¿eh? Entiendo que no será tan complicado como Feudum, pero esto de fugarme de la prisión, pues me deja un poco igual, sinceramente. A ver. Seguimos con el siguiente juego, que era el que os comentaba antes, que se llama Warlords. Este sí me llama más la premisa ya solo por el hecho de que sea de TCG, o sea, rollo TCG. Vale, entiendo, a lo mejor no es un juego de TCG como tal, sino que intente representar un TCG. Eso es lo que yo espero, por lo menos del juego. Por cierto, había probado el jueguito que nos trajimos de Essen, TCG, que lo intenta representar precisamente eso, y le ha gustado mucho. Y me dice, bueno, no sé si mañana lo comentará, pero lo ha comentado ya. Y que de momento mi lista está llena de aciertos. Ahí lo dejo, y lo ha dicho Javi, no lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo. Pero yo creo, ¿sabéis lo que pasa? Que la ausencia de dinero afina mucho el tiro. Entonces este año que iba un poco corto de panoja, pues tuve que afinar y bueno, de momento yo por lo menos todo lo que he ido probando de Essen me ha gustado. Mañana comentaré alguno nuevo que he probado. Bueno, por Forlos, que me voy por las ramas. Nos adentraremos en el misterioso y expansivo mundo de Orlok, un planeta al borde del caos y la destrucción. Aquí encontraremos un drama post-cataclismo, por cataclismo, no lo voy a decir, post-cataclísmico, historias de exploración, monstruos, mechas y seres antiguos todopoderosos conocidos como Forlocks. Tenemos que explorar profundamente
temas humanos como el temor existencial, la superpoblación, el amor y las amenazas de la tecnología. ¿Alguien ha dicho inteligencia artificial? Bueno, el caso es que es un duelo de cartas coleccionables de uno contra uno entre dos personas. Y bueno, vamos a... Son biomas, los personajes van a ser biomas. Y vamos a poder ser biomas de tipo tierras altas, tierras bajas, húmedas o heladas. Vamos a ir moviendo nuestras cartas a diferentes espacios como si fueran piezas de ajedrez e ir ganando favores recolectando una o más de las 5 fichas de terreno. Me está volando la cabeza de qué va el Forlots este. Os voy a enseñar las imágenes, que este sí que me llama más. Es un poco loco, pero me llama más. Mirad qué cosa, ¿qué es esto? Pollito, un pollito con papas, pollito con papa, eso me gusta a mí. ¿Esto qué? ¿Esto es un toro? ¿Pero qué es esto? Esto no sé ni. Este tío se ha fumado un porro. Este tío se ha fumado un porro totalmente. A ver, el arte me mola, ¿eh? Pero se ha fumado un porro gigante. Mira, como esta. Como un porro igual de grande que esta. Madre de Dios. Este igual te hace un feudum que te hace esto. Madre de Dios. Pero bueno, me llama, ¿eh? Lo que me gustaría es ver un poquito más del sistema de juego. Esto es solo el arte. Ver un poco de cartas, ver si tiene textos, no sé. Vamos a esperar. De momento, ha activado algo en mí que nunca pensé que este autor me podía activar. Eso ya es algo positivo para mí, ¿eh? Que tengo para otro le dará igual, le importe tres carayos, ¿no? Pero bueno, pues eso. Y seguimos con el tercero en Discordia. Está potente. Chicos, no fuméis porros en casa. Fuera lo que queráis, pero en casa no. Mucho. Hostia, May. Tuve un vecino, bueno, unos vecinos en la universidad. El último año mío, además, cuando yo ya estaba más centrado en acabar la carrera, que era llegar de la facultad y era un olor en mi casa brutal. El descansillo de la escalera, todo lleno, todo, o sea, todo olía a porro. Ese edificio era todo estudiantes y era como entrar en Jamaica, tío. Eso era, bueno, un espectáculo de locos. Pero bueno, pues eso, que no fuméis porros. Seguimos con el siguiente, ¿vale? Que es Fear, ¿vale? Que lo que os decía, de una industria maderera. Un juego de 2 a 5 jugadores, no tiene aún fecha de lanzamiento, o sea que puede seguirse perfectamente a 2027. Y es reunir un grupo de madereros más legendario del noroeste del Pacífico. Para ganar, los jugadores deberán administrar astutamente a este grupo de madereros sus granjas para ganar la mayor cantidad de puntos de mito. ¿Vale? Los puntos de victoria aquí se llaman puntos de mito. Y va a tener un total de 5 rondas el juego. Durante el juego, encargaremos a nuestros trabajadores todo tipo de trabajos, ¿vale? Desde talar abetos, conducir troncos, hasta serrar madera y alimentar, barcos de vapor con la madera. Bueno, barcos no, literalmente, aquí la traducción es burros. O sea, que a lo mejor con lo loco que está este tío, lo mismo son burros de vapor, que les alimentas con madera y se mueven, y te llevan mercancía. No sé. Los jugadores, bueno, van moviendo la madera a lo largo de una cadena de suministro y, el que obtenga con recursos ayudará a ir mejorando nuestras propiedades y consiguiendo mayor puntos de mito y ganar la partida, como pasa en todos los juegos. Así que, bueno, pues este hombre que fuma porros. Definitivamente, Mark Swanson fuma porros. ¿Vale? Así que lo dicho. Daybreak. Este lo viene ese, ¿vale? No me lo traje. Me pareció también un juego bastante, bastante loco. Y ¡ay! ¡Qué la liado! Bueno, no abrimos por aquí. Es de McLeacock, ¿vale? Entonces ya, bueno, pues algo tiene. Para los que no conozcáis a McLeacock, pues es el creador de los Pandemic, ¿vale? De Pandemic
Normal, el Pandemic Legacy, Liberia, todos los pandemics. ¿Vale? Es un autor bastante prolífico que es capaz de hacer unos pandemics y es capaz de hacer el Chariot Race, que no te voy a decir que sea una basura, pero bueno. Y también es el autor del ERA, que yo no entiendo por qué, pero este juego está una hostia, está saldado en todos los lados. Y yo, a mí no me disgustó, tío. Yo, de hecho, lo guardo todavía con su tapete deluxe. Y a mí no me parece un mal juego. Pero bueno, yo qué sé. Pero bueno, básicamente, Malikot será reconocido por todos los Pandemic Legacy y ha colaborado también junto a Alan R. Moon, autor original del Ticket to Ride, y Rod Daviau en el Ticket to Ride, en Leyendas del Oeste. Entonces, bueno, pues ese es el Malikot. Y luego, aparte de Malikot, bueno, pues se ha unido en este juego Mateo Menapace, que es bueno, pues un diseñador y profesor, educador y artista en el Youth, en el B&A Museum in London, de Londres, ¿vale? Así que, bueno, pues nos traen este jueguito que se centra en estrategias de mitigación climática a nivel social. Telita el tema, ¿vale? Mitigación climática a nivel social. Es un tema muy actual, pero hoy he dicho así, mitigación climática a nivel social. Enfatizando acciones colectivas como la reconstrucción, la implementación del transporte público universal y el aumento de la eficacia del transporte marítimo, en lugar de responsabilidades individuales como el reciclaje o tener menos hijos. Es decir, que potencia más lo que son las acciones colectivas, ¿vale? Frente a las acciones individuales a la hora de combatir este aceleramiento y, bueno, todo el tema de que nos estamos cargando el planeta. El juego es totalmente cooperativo. Cada jugador va a controlar una potencia mundial. Y vamos a tener que ir desplegando nuestras políticas y nuestras tecnologías para desmantelar ese motor del calentamiento global y construir sociedades mucho más resilientes, ¿vale? Que protejan al medio ambiente y a las personas. Si la temperatura global, al igual que ocurre con el, como pasa en el Terraforming Mars, ¿no? Se juega también con temperaturas y demás. Si sube demasiado o si demasiadas personas de cualquier potencia mundial se encuentran en crisis, todos perderemos. Pero si trabajan juntos para reducir emisiones de carbono y demás, pues ganamos la partida, ¿vale? Yo os digo, cuando lo vi allí, es que yo creo que estoy equivocando el juego. Este en realidad no lo vi allí. Os he mentido, pero así como un cual bastardo os he mentido. Este juego no lo vi allí, lo que pasa es que la portada es clavada a otro que vi allí, pero muy, muy parecida, ¿vale? Entonces, este es, mira, pues esto ya me llama más que lo que vi yo en ese, porque el otro era más de tarjetas, más de cartas así grandes, tipo Dixit, así como muy cognitivo todo, no sé, no, ese no me llamó nada, pero este sí, y la temática me mola, y lo de cooperar entre todos. Tiene además cartitas con texto, tal, tablero de jugador. Este me mira. Este sí. Aquí los veis testeando. El arte, bueno, el arte, pues podemos opinar. Así minimalista, pero se podrían operar. A lo mejor ese era. No, es el arte final. Bueno, pues este es el juego de Daybreak. Y bueno, pues bueno. Me lo pongo en futuribles. Me gusta la temática, me gusta el. Me gusta, bien. Me lo voy a poner ahí, Malikot. Bueno. Seguimos, nos vamos con los franceses, ¿vale? Scorpion Marquez, creador de, entre otros, el juego que en ese se agotó echando leches, que es el de los avioncitos, el del SkyTeam. Aparte, es el juego que nos trae
perdón, es la editorial que traen el Turing Machine. Y luego, pues todos los de Zombie Teens, Zombie Kids Evolution y el de Crypto, el famoso de Crypto. Bueno, pues esta editorial tiene detrás todo esto. Pues ahora nos presenta este nuevo juego que se llama Flashback Lucy o Lucy, en el cual, bueno, pues vamos a... Que yo sin chuleta no soy nadie, chicos. Sin chuleta no soy nadie. Al final va a parecer que el que se ha fumado el porro soy yo. Pero no, no, yo no consumo nada. Vamos, asumimos el papel de una joven con extraños poderes que hereda una misteriosa mansión en la que ha tenido lugar acontecimientos oscuros e inquietantes. Usando el mecanismo de flashback, es decir, examinando imágenes desde múltiples puntos de vista, vamos a ir descubriendo pistas, viajando al pasado a través de las visiones de Lucy y encontrando, intentando encontrar la sombra que acecha la mansión. Viajaremos de época en época descubriendo la mansión en diferentes momentos del tiempo. Me recuerda a juegos de tipo Escape Room, ¿vale? Es un juego que promete ser para todos los públicos, cooperativo, y que va a ser investigación a través de imágenes, pues como puede ser cualquier juego de tipo Escape, no tan tradicional como los de Devir, sino más del estilo a los de Asmodee. Se me ha ido ahora mismo el nombre, tío, porque los he borrado totalmente de mi mente porque no me entusiasmaron. ¿Cómo se llaman? Venga, dame una pista. Pues Pampero lo quiero probar. No llega a probar. No llega, pero sí, el Unlock. Gracias a Reyingo. Muchas gracias, tío. Es que llevo un popurrí de juegos en la cabeza. Bueno, es que ya solo os digo hoy que os traigo 32. Quedan 10 todavía. 12 quedan. Y el siguiente es Vampire Village. Vampire Village. Este lo vienes. Este sí que lo vienes. No os miento. Y lo busqué. Lo busqué para comprarlo, pero no estaba a la venta. Estaba solamente en una mesa. Justamente la mesa. La foto es esta que veis aquí. Esta era la mesa de Essen. Me llamó mucho la atención por temática, me gustó el arte, como suele pasar en la mayoría de los juegos franceses, y lo busqué para comprarlo, pero no se podía. A lo mejor esquiva una bala, no lo sé, pero bueno, es un juego de hasta 5 jugadores, de Maxime Bromberg y Studio H, que se lanza en marzo de 2024. No, con razón no lo encontré en ese. Por mucho que busqué, no aparecía. Vale, no va a tener problema si otros son víctimas de ataques de monstruos. Es posible que mueras en sus manos más tarde. Pero ahora tú gobiernas la aldea. O sea que lo importante es que mueran los otros y que tú aguantes. El juego dura 2 rondas, cada una de las cuales tiene una fase de noche y una fase de día. Durante el día iremos colocando edificios para montar las defensas de la aldea, además de ir reclutando héroes, y durante la noche llegan las criaturas, atacan. Y vamos a tener que intentar sobrevivir. Podemos empujar algunas de estas criaturas a las aldeas de nuestros vecinos, donde pueden ser detenidas o donde también pueden empujarlas y devolvértelas o enviarlas a la aldea cercana. También tendremos que enfrentarnos a algunas criaturas cara a cara, nada de empujarnos, ni evitarnos, ni poner empalizadas. Entonces, bueno, pues tenemos que estar preparados para ir sobreviviendo a estas hordas de bestias y empujándosela a los demás. Y al final, el jugador con la mayor cantidad de estas criaturas que hayas conseguido superar o domesticar o apaciguar, y el mayor número de aldeanos supervivientes va a ser el que gane la partida. O sea, sobre todo es número de aldeanos que sobrevivan y luego, pues si además has conseguido domesticar alguna de estas criaturas y que formen parte de tu aldea,
para el futuro, pues ganarás la partida. Ya os digo, me llamó mucho la atención el arte y un poco estuve viendo unos turnos y me pareció gracioso. Luego, pues como todos los juegos franceses, hay que echarle un tiento y no volvernos locos. Seguimos con From the Moon, un juego que salió por Kickstarter de la editorial francesa de Le Bout de Dune, en el cual, bueno, los diseñadores Johannes Guppy y Gilles Lasfergues, joder, estoy que me salgo con el francés en mis oídos, suena a magia. Probablemente los vuestros dirán, este qué cojones está hablando, eso no es francés. Bueno, pues este Johannes Guppy, bueno, pues entre otros, es el autor del aclamado, aunque todavía no ha salido en venta en España, y lleva muy poquito tiempo en venta en Francia y bueno, y en países anglosajones, que es el Faraway, que comentamos que nos atraía de Essen y que, bueno, este se lo tenemos que dar el mérito a Legacy, porque fue el primero que lo incluyó en su lista y que le llamó la atención y que, bueno, ya comentó en el Rincón Legacy que el juego mola. Pero bueno, es otro que está dentro de mi lista, o sea que es otro acierto. Mañana voy a dar la turra con eso. También hay otro de los juegos que sacó en este año 2023 que presentó en ese fue El Agua, que me lo quise comprar, pero al final se agotó también. Es el autor de Oricalco, juego que sacó Maldito, el juego del Queens y del Rawa, que también salió ahora en 2023, y también sacó el Selva Tropical, el Rainforest. Este lo vi en Essen y no, me pareció muy sencillo, muy, muy simplista. Bueno, pues este autor también es autor de From the Moon. Y bueno, pues deciros que en este juego los jugadores somos representantes de facciones que intentan completar misiones que parten de nuestra luna para ayudar a la humanidad a sobrevivir en otras partes de la galaxia. De hecho, el destino de la Tierra está sellado y el tiempo se acaba. El destino de la Tierra está ya finiquitado. El tiempo se acaba y tenemos que buscar vida. O sea, esto ya al final es una premisa que se está repitiendo bastante en los juegos. Una historia, un lore. En este juego, además, nos esperan tres misiones, una para Europa, otra para la luna Titán y otra para Marte. Y para contribuir a ellas deberemos contratar y entrenar a una serie de astronautas, desarrollar invernaderos, construir edificios para poder adquirir recursos y enviar rovers a terrenos de la luna para investigar. Hacemos todo esto y podremos ir completando una serie de segmentos de una misión para ir ganando puntos. Además, vamos a poder mejorar partes de una de estas misiones, de estos segmentos, poniéndoles mejoras y ganaremos puntos. Y cuando completemos las tres misiones o alguien llega al final del track de progreso, pues compararemos los puntos de cada uno para ver quién tiene derecho a presumir de la victoria. Bueno, pues este es otro juego que también lo vimos ahí en Essen, From the Moon. Os lo voy a enseñar. No sé si este Javi se lo llegó a comprar. Sé que se compró uno de este pelaje. Creo que este no fue. Pero vamos, de esta historia. Bueno, estos son los rovers. Las miniaturas en los rovers. Aquí veis el tablero. Yo de estos también sabéis que huyo. Yo ya últimamente huyo mucho de temáticas. Y de esta temática ya me canso. ¿Vale? Mira, esta foto tal cual es de Essen, de la parte de arriba de prensa. Este año le pasó una cosa muy chula, muy, muy peculiar, que todos los años lo dejan expuesto. Bueno, pues lo fui a ver un día y dije, bueno, pues ahora no me apetece detenerme a grabar el vídeo para el canal. Mañana vengo tranquilamente, subo y lo grabo. Pues cuando subí al día siguiente habían hecho un expolio allí, lo habían dejado todo como un erial y no pude grabar.
Bueno, aquí tenéis al lado otro de Le Bout de Jeu, que es el juego este de Bill Corp, que prometía, pero por un chivatazo que me dieron, al final, pues no, lo saqué de mi lista. Y creo que esquivé la bala. Esquivé la bala francesa, que sabéis, las balas francesas vienen cargadas de mucha hez. Así que bueno, pues esto, hasta aquí esta primera parte de noticias. Y nos vamos con una segunda parte de noticias. Que, bueno, continúa también con juegos franceses. Lo separan dos partes, pues bueno, porque al final son las noticias que comenzaron la semana pasada y noticias que han salido ya esta semana. Y, bueno, pues este juego de Estudio H, a ver, lo tenemos aquí, que se llama Middle Age, que es una reimplementación de Majesty for the Realm. El Majesty for the Realm es un juego de Zetaman, un juego antiguo, que ya también se reimplementó en una segunda edición. A algunos os sonará de verlo por ahí. Que no tuvo mucho éxito, pero era un juego, a mí personalmente, no me disgustaba. Tampoco le jugué muchas partidas, pero era el típico jueguito de bajarte tus cartitas. Perdonad, que tenía la boca ya, que no podía más. ¿Ves? Te vas bajando tus cartitas aquí de iconos y cada uno de las dos vamos a tener representado en nuestra mesa estos diferentes edificios, ¿vale? Desde una cervecera, un molino, diferentes, una taberna, un castillo y demás. Y bueno, pues vamos a poder ir obteniendo por cada, bueno, pues puntos, por cada carta que vayamos bajando allí. Bueno, es una serie de combos y demás, pues nos permite. Juego sencillo, ¿eh? Es un juego muy sencillito, no busquéis nada de dificultad. Bueno, pues este ahora van a reimplementarlo con un arte que para mi gusto creo que es bastante peor. Este Middle Ages de Marc-André Ter Stegen. Existe para futboleros. Y bueno, pues aquí lo veis. Esto no, esto es otra cosa. Estoy enseñando otra cosa. Esto no hay muchas más imágenes que esto. Esto es lo más grande que podéis ver. Sustituye las cartas por esto de troquel. Probablemente esto haga el juego bastante más caro. Mete meeples luxificados con colorinchis. Yo creo que es una reimplementación, que es algo que mejoren un poco la mecánica. No, no va a merecer la pena. Pon aquí, play your lot. Colocas a tu lord en la loseta que elijas. The tile that catches your eye. We're also planning for you. Que sea, bueno, que eliges una loseta y lo planificas para el próximo turno. Luego añadimos las losetas de plot de. El nombre de plot, o sea lo que es, pero no me sale. De plot. Y las ponemos en las zonas de nuestro feudo, ¿no? De nuestro. Y vamos haciendo triggers. Los triggers con los diferentes poderes que iremos consiguiendo. Lo que os explicaba antes de que tú vas colocando aquí debajo las cartas, pero creo que ahora no son cartas, sino que vamos a ir colocando las losetas en cada una de nuestras. Aquí entiendo que está exactamente igual. Desde el castillo al molino, tal, 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 tal. Desarrollamos nuestros dominios y ganamos puntos de victoria. O sea, creo que es el mismo juego. Y creo que no va a merecer la pena por las dos cosas que os he dicho, porque estoy seguro que va a salir más caro. Plot es trama, eso, plot, es trama. Gracias, Mike. Este ya al final, este tipo de eso, los interiorizo tanto a la hora de jugar. Yo sé que lo que es un plot a la hora de jugar, pero no te digo la traducción. Así que, bueno, pues Middle Ages, yo ya tengo la anterior, porque además es el Majesty, creo que no lo he vendido. No sé dónde lo tengo. No sé dónde lo tengo. Aquí en Madrid no está.
pero sé que no lo he vendido. Así que bueno, pues eso, mi de leyes para 2024. Seguimos para bingo. A ver, ¿cuál es el siguiente? El siguiente era un juego bonito, creo recordar. A ver, 25. Sí, este, Natsu. Me gusta, últimamente me están sacando muchísimos juegos de esta temática. Y me gusta esta temática. De hecho, mira, no os enseñé. Me perdí el Kickstarter y al final acabé consiguiéndolo. Además, la versión. No sé si es la versión Kickstarter. Lo acabé consiguiendo en Philibert, ¿vale? Lo compré solamente porque traía un Pumuki. No nos engañemos, ¿vale? Tenía un Pumuki. Y es el de los de Serengeti. Pero no sé. Me gustó mucho el rollito y no lo vi tampoco complicado. Y dije, pues bueno, pues vamos a probarlo. Y aquí está, durmiendo el sueño de los justos. Como todo, tengo que apuntarme a Mecatol otra vez. Esto no puede seguir así porque quiero jugar a más juegos. Y al final, mi grupo de juego, al final jugamos unos juegos muy típicos. Vamos, lo que nos gusta al final, claro, lo que más nos gusta. A mí me gustan también otras cosas, pero jugamos juegos de mecánicas muy similares. Yo quiero abrirme más a probar más de estas cosas porque al final acaba ahí cogiendo polvo. Así que bueno, pues eso, que tengo que expandir mi diversificar en juegos. Y deciros que Nature es de Dominique Capuchet. Y es un sistema de juego modular que tiene algo del juego Evolution. Bueno, ahí ya. Por cierto, vendo un Evolution con el Climate. Creo que es la expansión que incluye. Bueno, es altamente personalizable y podemos moldear nuestra experiencia. ¿Vale? Por lo que estoy viendo aquí, es muy similar al Evolution. Bueno, el caso es que se va a sacar para este año 2024, para el cuarto trimestre, o sea, ya de cara a Essen probablemente. Y también presenta Biomos, ¿vale? Estos son juegos de la editorial Nordstar. Y van a presentar también Biomos. Que bueno, creo que ya se puede probar en Wargame Arena. Y es un juego familiar rápido, es este que veis aquí, en el que encarnamos un planeta. Somos un planeta. A lo largo de millones de años crecemos hasta hacer realidad nuestro sueño, que es poder albergar vida y hermosos paisajes. Los jugadores se turnan para seleccionar fichas de tierra, mar, hielo, bosque, montaña y desierto, y elegir dónde colocarlas en su tablero planetario. Al completar uno de los patrones disponibles antes que los demás, podemos reclamar la carta de bioma correspondiente y hacer que aparezca vida en su planeta. El ganador, perdón, es el jugador con más especies diferentes dentro de su planeta. Y aquí vais a ver el juego. A ver, así a primeras me deja frío, ¿eh? Somos el planeta, vamos metiendo aquí los biomas. Al final es un juego de cartas. Chimpú. Cuatro losetitas, espero que no, al menos nos haga. Vamos colocando aquí nuestros diferentes biomas. Cuando tenemos las suficientes combos aquí en las cartas y tal. Y chimpú. Purrela. No, en serio. Este juego va a ser bala que esquivar. Venga, seguimos con el siguiente y es How to Save a World. Seguimos con los planetas y en este caso es cómo salvemos un planeta. A ver, quitamos esto. Este juego es un juego de Yuval Grispun. Cada vez nos lo pone más difícil. Es diseñador novel, su primer juego. Es un juego para 2 a 5 jugadores, 60-90 minutos de duración. Para más de 10 años, y nosotros vamos a ser uno de los principales investigadores científicos de la galaxia
y estamos muy demandados. La gente quiere contratarnos a toda costa y hemos pasado los últimos años en Alarria, un pequeño planeta terrestre, a varios años luz de la Tierra. Hemos estado estudiando la diversa fauna indígena y su lo que hacemos es una investigación de campo que ha arrojado unos resultados increíbles. Aún así, a pesar de todo esto, en nuestros días como un simple investigador científico están a punto de terminar, porque un asteroide del tamaño aproximado de un país ha sido captado por el radar de este planeta y viene de forma inminente a chocar con Alarria, ¿no? Con el planeta Alarria. Si no hacemos algo pronto, el planeta podría desaparecer. Así que, bueno, se desarrollan tres planes distintos para poder sobrevivir a esta catástrofe. Uno es llamar a Bruce Willis y que suba. Ah, no, eso es una película. Estaba ahí, perdonadme. Son tres planes. Uno, un potente láser que sigue la aproximación del asteroide a este planeta y se disparará tan pronto como esté dentro de su alcance. Otro que es un escudo de energía que podría ser suficiente para desviar el asteroide si se acerca alterando su curso, es decir, un escudo choca el asteroide y se va para otro lado. Y por último, en un intento desesperado para preservar algunas de las especies únicas del planeta, se ha ordenado una evacuación, ¿vale? Una especie de arca de Noé, una evacuación a la cercana luna forestal Fortuna y demás. Bueno, pues el trabajo como investigador, nuestro trabajo como investigador ha quedado en suspenso tenemos que intentar salvar al mundo. ¿Cómo salvamos a este mundo? Pues es un juego de colocación de trabajadores con un desarrollo manual y gestión de recursos. Desarrollo manual me refiero al desarrollo de cartas. En cada turno vamos a asignar trabajadores para que realicen tareas críticas o gastaremos cartas de acción para ayudar a avanzar a nuestros trabajadores o a nuestro entorno en el objetivo de salvar el planeta. Al final de cada ronda se valorarán los diferentes proyectos y el asteroide se acercará cada vez más. Es como un contrarreloj. Entonces, ¿podremos tomar las decisiones correctas para evitar el desastre en este emocionante viaje competitivo de ciencia ficción de 2 a 5 jugadores? Próximamente sus pantallas. No os voy a poner a los Smith, si no me tira el vídeo de YouTube. Venga, seguimos con esto ya son palabras mayores. El señor Garfield Games hace escena, me quito el sombrero y, bueno, pues si os gustó, yo el otro día enseguida se lo mandé cuando lo vi. La noticia, dije, esto se lo tengo que mandar a mi amiguito Almera porque a él le gusta mucho el muro de Adriano. Esto es del autor del muro de Adriano, lo he dicho bien, del autor del muro de Adriano, Bobby Hill. ¿Vale? Y, la anarquía 2025 no es argentina, eso es otro tipo de anarquía, es de anarquía. Juego de 1 a 4 jugadores, en el cual nos encontramos a finales de 1135, Enrique I, rey de Inglaterra, murió inesperadamente sin dejar ningún heredero varón que reinara en su lugar. La hija de Enrique, la emperatriz Matilda, creía que debía gobernar por sucesión. Sin embargo, el sobrino favorito del difunto rey, Stephen de Blois, llegó más rápido al trono y con la ayuda de su hermano, el obispo de Winchester, fue coronado rey. Los leales a la emperatriz se enfurecieron por la coronación de Stephen, y no lo aceptaron como su nuevo gobernante. Durante los siguientes 18 años, Inglaterra vio un colapso de la ley y el orden a medida que la guerra civil se extendía por todo el país. O sea, básicamente lo que pasa los fines de semana en Benidorm, ¿vale?
una anarquía total, un colapso de la ley y el orden, todos borrachos por ahí. Este conflicto llegó a ser conocido como la anarquía. En este caso, los jugadores asumiremos el papel de nobles ingleses leales al rey Esteban y durante 5 rondas los jugadores deben de construir su dominio, defender su castillo de los ataques de los ejércitos de Angevin que se acercarán y asaltarán las fortalezas leales a Matilda con sus propias almas y asedio. El jugador que pueda acumular la mayor valentía, lealtad, influencia y poder, evitando al mismo tiempo el descontento, demostrará al rey Esteban que su aliado más leal, ganándose así su condado más grande y ganando la partida. Aquí lo tenéis, este nuevo juego de Garfield Games, que no es el único, no es el único. Ah, se me ha ido la imagen, chico, pero ¿qué ha pasado aquí? Espera, dame un minuto, que esto no puede ser. Esto no puede ser. A ver, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál es mi cámara? Dame un minuto, ¿eh? Esto de verdad, no pasa una cosa, pasa otra. Nada, que no va. Ahí estoy. Solucionado. Vale, que os decía, no es el último de Garfield Games, ¿vale? No es el último. Este que viene ahora me llama más. Y es Scarabrae. Toma nombre, ¿eh? Es un juego de Sean Phillips, a mí me suelen gustar más los juegos de Sean Phillips, y es un juego de 1 a 4 jugadores. Está basado en hace 5.000 años. Un grupo resistente de agricultores y cazadores construyó hace 5.000 años una próspera comunidad en las islas Orkney, en el norte de Escocia. En lugar de desechar sus caparazones vacíos, herramientas rotas, huesos y otros desechos, los utilizaron para formar grandes montículos de tierra durante cientos de años. Las generaciones posteriores cavaron estos montones de basura para crear una serie de habitaciones y túneles para protegerse de los fuertes vientos y los fríos meses de invierno. El objetivo de Scarabrae es reunir diversos recursos para alimentar, vestir y albergar el creciente número de colonos. Los jugadores se turnan para utilizar cartas, trabajadores, amueblar, cocinar, fabricar, limpiar y comerciar. Al final de cada ronda, los jugadores deben mantener a sus colonos y probablemente crear más basura que posteriormente se deba limpiar. Después de 4 rondas gana el jugador con más puntos. Esto que os he leído, ¿vale? Es el resumen que hace la BGG del juego. Scarabrae, Plastic Tunes, Drafting Cards, o sea, es un draft de cartas. Y usan a sus trabajadores para cocinar, tal, tal, tal. Al final de cada ronda, los jugadores necesitan darle a sus... ¿no? Es que digo, a ver si lo ha traducido mal el traductor, no, pero es que es horrible, no tiene sentido. O sea, es de generar basura y luego buscar en la basura. No lo entiendo de qué va el juego. Pero es que da igual que el inglés que la traducción. O sea, otra vez que se me ha ido la cámara, tío. Pero qué cojones pasa. Espera. Madre mía. Al final, estaba dudando en comprarme una segunda cámara. Pero al final creo que me la voy a comprar, ¿eh? Y esta la voy a dejar solo para misiones cenitales, que voy a enseñar cartitas. Voy a hacer abrir juegos. Voy a abrir juegos aquí en directo con vosotros. Voy a enseñar cosas. Eso es lo que está en mi mente. Luego no sé lo que pasa.
si llega a presupuesto. No. Pero bueno, Scarabrain. Seguimos, Lers. Un juego de la editorial Kids Table BG o KTBG que teoría creo que está presentado para 2025 por lo que nos muestra aquí la BGG y sí, es para 2025, es un juego para dos jugadores. Y es del diseñador Christopher Westmas. De hecho, es el primer juego de él. Y deciros que es un juego que, bueno, trata de lo siguiente, ¿no? Hemos trabajado duro para ganarte un lugar en el gremio de aventureros, pero aún queda un último obstáculo. Debes enfrentarte a un estricto gremio rival en un examen de caminos precarios que pondrá a prueba tus habilidades para construir una tortuosa mazmorra y explorarla. Así que, bueno, pues un juego de estos que le gustan a Manolito, ¿vale? De explorar mazmorras. Así que, bueno, pues a ver qué tenemos. Y ahora llega la noticia para mí más esperada de la noche. Los que habéis aguantado hasta aquí y os gusten los deck building, se os van a poner los dientes largos. Y es Mistborn. The Deck Building Game. Mistborn. La aclamada. Vamos a decirlo así. Hijos de la niebla, ¿vale? Brian Sanderson. Todo eso suena, ¿no? Yo tengo algún juego que está basado en estas novelas de Brandon Sanderson, recordará el nombre, pero no le hace, al final no llega al nivel. Y cuando he visto que la editorial Brotherwise Games, que es la editorial que tiene detrás a juegos como Call to Adventure, Overboss, ¿qué más cositas tienen por aquí? Bueno, básicamente los más conocidos son esos. Alto Adventure y Overboss. Bueno, pues nos saca. Bueno, también va a sacar el castillo junto al mar o Castle Near the Sea. Bueno, que me voy por las ramas. Nos saca un deck building, pero que este deck building está creado por el señor, el ilustrísimo, el único, el inigualable John DeClair, autor, entre otros, de The Reckoning, que tengo ahí. Que Alberto lo ha descubierto esta semana y lo quiere a toda costa, es un juegazo, pues el señor John DeClair está detrás de este Mistborn de Deck Building Game. No se sabe más, solo se sabe que está detrás, que es un juego que saldrá en 2024, que le seguirá otro en 2025 también basado en Sanderson, que se llama Shards of Creation, que no sé si este segundo será también de tipo deck building, pero la editorial Brotherwise Games sí que va a seguir con estas sagas del autor, de Brandon Sanderson, y para mí esta noticia, sin saber mucho más, así a modo de simplemente un teaser, me ha puesto los dientes, colmillos y todo, pero vamos, así como... Así que bueno, pues esta lo dejaba así un poco para el final. Bueno, y aparte es que se ha anunciado, creo que, si no me equivoco, a ver, os voy a decir cuándo se ha anunciado esto. Se ha anunciado hoy, ¿vale? Así que, pues eso, que para mí una buena noticia. Y igual que es una buena noticia, entiendo, para los fans de Star Trek y para los fans de Star Trek que ya jugaron en su momento el jueguito así de corte, bueno, pues del estilo de estos de lucha de naves espaciales y demás, que no me acuerdo cómo se llamaba, el de su día de WizKids, bueno, pues presentará este o lanzará en el abril de 2024 Star Trek Into the Unknown, dentro de lo desconocido. Juego de 2 a 6 jugadores de Max Brook y Michael Gernes que, bueno, pues va a presentar los modelos de naves de Star Trek más detallados
en juego de mesa, o sea, tiene una calidad las naves espectaculares. Van a estar todos diseñados a escala. Está inspirado en 6 décadas de material de Star Trek. Y, bueno, pues tenemos que elegir a un oficial, desplegar nuestra tripulación, explorar la galaxia, navegar por anomalías, posicionar tus naves para atacar o negociar con el enemigo. Y, bueno, pues entiendo que para los fans de Star Trek pues sea una muy buena noticia. Tiene muy buena pinta. Fíjate que al principio pensaba que iba a ser un juego de batalla de naves, pero no. Es más un juego de, bueno, pues de mesa como tal, de ser cerrado, ¿eh? No, tiene pinta de que no va a ser, aunque saquen sus expansiones, pero que no va a ser al estilo de, no sé, ¿cómo se llamaban estos de naves? Estoy hoy espesísimo. ¿Cómo se llamaban los de naves de Star Wars? X-Wing. Se me había olvidado. Pues no penséis que es un X-Wing, ¿vale? Así que, bueno, pues Star Trek vuelve a WizKids y con esto cerramos las noticias de la semana, pero no nos vamos todavía. Queda una cosa más. Si te gustan los juegos de mesa, este fin de semana te esperamos en DICE, dentro de las Gamerías en IFEMA. De viernes 15 a domingo 17 de diciembre. The Beer. Asmodee, SD Games, Terroloco Games, el Club Mecatol Rex de Madrid y mucho, mucho más. No veas la de pasta que se ha llevado el comentarista, tío. El locutor este que hemos fichado, ¡buah! Me ha jodido el presupuesto de un mes para el canal. Bueno, pues lo dicho, este fin de semana, DICE. ¿Dónde? En IFEMA. ¿Dentro de qué? De las Gamergy. O las Gamergy. Si os gustan los videojuegos o los juegos de mesa, me estáis perdiendo el tiempo. Iros. Va a haber cosas chulas. Entre otras cosas, lo hemos comentado ya la semana pasada. Va a estar Asmodee y va a seguir haciendo demos. ¡Hombre, aquí está Carlos! ¡Que lo disfrutes, tío! Antes te he nombrado, al principio del programa. Si lo ves luego en YouTube, lo vas a ver. Disfrútalo mucho. Bueno, lo que os contaba. Como comentaba el otro día, Star Wars Unlimited va a estar allí. Vais a poder probarlo. Vais a poder llevaros las promos. Yo ya tengo las mías de las LES, pero si bueno, alguno no pudisteis. A ver. Si alguno no pudisteis asistir, pues allí va a haber promos. ¿Vale? Para que no haya especuladores de Wallapop y que todos tengáis vuestra promo. Y ya queda nada. Queda nada para Star Wars Unlimited. Y es una muy buena opción de probarlo y ver si al final decides si meterte. Y yo, recomendación, lo probaría. Porque si decides meterte a full, lo mejor es que reservéis. Se están poniendo los TCGs muy locos. One Piece está vendiendo cajitas de OP3. Esta es OP4, ¿vale? Normalmente estas cajitas las estaban vendiendo en torno a los 99, 90 euros según ofertas. La cajita de OP3, que es la azul, se está vendiendo ahora por 100 y muchos euros. De hecho, el sobre, creo que en algunos sitios veo el sobre que normalmente se vendían a 5 euros, se vende el sobre a 7,99. En Essen yo compré la cajita azul por 60 euros. Pero se está yendo totalmente de la olla. El OP5 acaba de salir y no se encuentra en ningún sitio. No he podido comprar un juego, un sobre, un miserable sobre. Así que, de verdad, si tenéis interés en el juego, tenéis la oportunidad de probar este fin de semana
El Star Wars, para que, bueno, no sé si Asmodee pasará lo mismo, que lo mismo no. Me ha hecho los deberes, ya sabe lo que le pasó con Destiny en su día y ha hecho los deberes, pero es que tradicionalmente se está provocando un efecto de que la gente ya no se compra un core y va abriendo sobres, sino que directamente se compran 5 cores y 6 cores. Claro, dejan expoliadas las tiendas, tío. Una locura. Así que, bueno, no lo conseguí, tío. No lo conseguí. Gracias por... Estuve buscando por ahí, pero no lo conseguí. A ver si pronto viene la reimpresión. He conseguido uno que tengo por ahí reservado, pero quería comprar sobrecitos en Benidorm y le pedí ayuda a Carlos y no hubo forma. Imposible. Bueno, seguimos con DICE. Va a estar SD Games. Y SD Games nos trae este jueguito en exclusiva para las DICE. Que además, bueno, pues le pega muy bien. Darme un minuto que os lo busco. Es el Binding of Isaac. The Binding of Isaac. Creo que es este. Binding. Bueno, este es una de las muchas expansiones y demás que también ha sacado SD. Y todo esto, ya os digo, lo vais a poder probar, manosear, tocar este fin de semana allí en IFEMA. ¿Veis? Este es el de 4 almas. Este es el cofre. Bueno, pues para poderlo guardar todo. Basado en el aclavado videojuego. Entiendo que mucha gente de las Gamergy que sean ajenos a nuestro mundillo se acerquen a ver estos cartones por... Y un poco pues, por esa sinergia, ¿no? de los dos mundos, de cómo llevan su videojuego a tablero. Aquí veis algunas imágenes de lo que os podéis encontrar allí. Además, van a estar los chicos de Mechatol Rex, también con bastantes juegos. Creo que van a tener 2 mesas allí, pero va a haber diferentes juegos para mostrar, para contaros cosas del club. Creo que el club, tengo que volver, aunque no puedo hacer muchas visitas, pero al final creo que necesito volver. Creo que además van a cambiar y a mudarse de local y que las nuevas instalaciones molan. Así que también podéis ir, pedir información, saber si sois de Madrid o alrededores, si os compensa el poder formar parte de la familia de Mechatol Rex. Si tenéis suerte, nosotros iremos sábado por la mañana. O si tenéis mala suerte también, según. Nosotros iremos sábado por la mañana, pues estaremos por allí. Y podemos vernos, charlar, conversar, hablar de nuestra afición. Y luego, bueno, pues va a estar, pues lo que os he dicho, Asmodee, va a estar DeVir. Entiendo que llevarán cosas actuales como, por ejemplo, el saber ancestral y cosas así. Bueno, el saber ancestral que tengo aquí. Va a estar Maldito Games, que no sé por qué se me ha olvidado colocarlo en el vídeo. ¡Hola! Se me ha caído la Nami. Va a estar Maldito Games. No sé qué juegos llevará cada editorial. Sí que me han podido adelantar estos dos. El Binding of Isaac y el... En serio, es que literal, se me ha destontonado la Nami. Cosas de AliExpress, 10 euros. Si fuera del arde... Bueno, lo dicho, que vamos a estar allí. Muerta mata, ella no se mueve. Vamos a estar allí y que os esperamos. Esperemos que esto siga creciendo. Creo que le va a hacer mucho bien a DICE. El otro día estaba aquí con nosotros Manuel Linares, responsable de DICE. No pudo venir José estará también por allí, que es otro amigo nuestro muy aficionado a juegos de mesa y un maquinote. O sea, no veis cómo jugaba Destiny este hombre. Como se meta en un Limited, me temo lo peor, porque este no hace José no hace, ¿cómo se dice? Este va a barredera. O sea,
No te coge y te mete ahí en la cárcel, ¿no? No te coge y te desvalija el mazo en un momento, te echa los perros y ya de ahí no te mueves. Así que, bueno, pues lo dicho, que estaremos por allá. Yo me voy a llevar dos mazos de One Piece para enseñárselo a Javi Legacy, así que lo mismo, nos veis por ahí jugando a One Piece. Y sin más, después de 2 meses estoy un poquito oxidado, pero volveremos semana que viene. Semana que viene estaremos aquí. Yo creo que sí. Dejaré preparadas maletas y demás, porque claro, es que la semana que viene ya es Navidad. Como quien dice, ¿no? Día 20 y me vuelvo a hacer las maletas para volver a Benidorm, Carlos, a tu tierra para pasar las Navidades con la familia. Que, por cierto, me han invitado a jugar allí en el Club Altea. En el Club Dragón. ¿Dragón puede ser? No sé si estoy metiendo la pata. Dragón, Juegos de Mesa, Altea. A ver si no meto la pata. Dragón, Altea. Sí, Asociación Dragón, Altea. Pues me han invitado. Me ha invitado este chico, Carlos, y a ir a la Asociación Dragón. Y para mí sería un orgullo, la verdad, poder irme por allí a echar una partidita y cada vez que pueda bajar a Benidorm, que hay veces que estoy bastante tiempo, escaparme al menos una tarde. ¡Maravilloso! Asociación Dragón Altea. Si sois de la zona, ya sabéis. Y luego, lo dicho, que estaremos por allí, así que la semana que viene vuelvo con nuevas cosas. Probablemente prepare recomendaciones de compras navideñas, más ya de cara a los Reyes Magos que a la Navidad. Porque el miércoles que viene ya deberíais de tener los regalos comprados. Y a ver si este fin de semana puedo seguir probando cosas, que hay cosas muy chulas. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao. Mosquitas. Había que hacerlo. No sé si has aguantado hasta aquí, pero había que hacerlo. Tenía que volver a saludar. Chao. Hasta la semana que viene.